¡Hey! buenas a todos, aquí WoolerRes. Comentando, estamos de vuelta en Minecraft y me habéis dicho que va a llegar un momento en el cual estos bichos van a trepar bloques de dos. Bueno, es verdad, ya, ya ha llegado ese momento, es verdad. Bueno, el caso. Eh, voy a hacer una especie de bajada, porque como por aquí no puede venir el dinosaurio... Eh, eh, no puede venir, no puede venir. No, pues voy a hacer una especie de como de... Medio bajada por aquí. Esta zona, de hecho, incluso... No haría ni falta, ¿no? Realmente. Simplemente con... Esto, bueno, eso sí, porque va a haber, aquí va a haber escalera. Esto va a ser como así. Esto va a ir tal cual. O sea, el caso es dejarlo bonito. Quiero hacer en plan todo bonito. Esta va a ser mi serie en la, que, en la cual... Voy a hacer todo bonito. ¡Eh! eh el morro del, del bicho. Vale, vale. A ver, necesito madera. Espero que mi tiranosaurio Rex nunca escape de ahí. Porque el día que escape significará que será suficientemente fuerte, fuerte como para matarme o comerme. Así que no me molaría para nada. Eh, tengo vallitas. Necesito escaleritas de estas. Ok. Estas van aquí. Más. O sea, no, no van a hacer daño a nadie las escaleras, así que voy a hacer todas las que pueda. ¿Cuántas? 16. Vale. Pues. Voy a poner las escaleritas por aquí. De hecho vamos a quitar todo esto, sí Muchas me habéis dicho que no quedaba demasiado bien La verdad es que no queda demasiado estético O sea, esto eso ahí de repente no queda demasiado bien Pero bueno, algo, algo haré Algo haré para que, que para que quede bien, tranquilos, no os preocupéis No os preocupéis Don't you worry Vale, ya me callo, ya me callo, ya me callo Sube por aquí Venga, Bill Vale, esto va entonces Aquí Aquí. No puede ser que... Vaya, vengas a tocar las narices, pero... A ver. Ok. Esto aquí. 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 Y una más, pero por si acaso, vaya. Ahí está. Ok, y esto por aquí. Vale. Esto lo quitamos. Y esto pues va a ser. No sé qué, ni qué poner. Puede ser arena normal. Tampoco va a pasar nada así, arena. Ahí está. Vale. Ok. Ok, perfecto. Vale, pues eso por un lado. Ahora, esto queda un poco raro. Tenéis razón. Y voy a ponerle. Otro tipo de madera, que es esta de aquí. Ah, tampoco no tengo prácticamente esta madera. Claro, porque son las cortezas y nunca rompo las cortezas. Vaya por Dios. Mm, voy, a, voy a guardarme las cestas, las, las vallitas. Entonces, eso sería una, una vuelta y otra. Y ahí hay un problema. Mm, vale, puede estar esto así. Bueno, para arriba no hay ningún problema, ¿no? No. Uf, madre mía, me he solventado bien el problema, ¿eh? Vale, esto va aquí. Y podemos hacer esto de diferentes formas. Estilo... Estilo esto aquí. Esto se puede, se puede se poner aquí, palitas No queda demasiado bien, ¿no? Esto. No, no me inspira demasiada confianza esto aquí. Así. No, 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 Willy. Willy, no, Willy, no. Willy, no, Willy, no. Willy no. Estás metiendo la pata. No, así no me gusta. Pero quiero decorarlo de alguna forma, ¿eh? Me voy a rendir. Mm, necesito. Madera. ¿Tengo, ¿Tengo mucha madera de algo? A ver, tira para abajo. Tira para abajo. Eh, madera. Tengo mucha madera de esta, esta. Esta es buena, esta madera. Vale. Imagínate que hago así, 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 así. Y así. Vale, 32, creo que son más Venga, ahora así, 44 Vámonos 44, 44, 44, 44 Vale La pregunta es, ¿cómo vamos a hacer esto para que quede bien? Así Vale, esto no, esto no va bien, por ejemplo, ¿veis? Encima lo he perdido. Encima me faltará solamente uno, ya veréis, ¿eh? Nosotros quedas con lo que yo digo. Ah, y de repente empiezan a ir mal. Veas cómo me va a tocar bajar al final, ¿eh? Con la tontería. La tontería me va a hacer bajar. Vale, hay que ponerlo en la parte de arriba. Ok. Ah, ahí. Perfecto. Vale, encima de esto además me amplía un cuadradito más, que creas que no se nota. ¿Pero es que acaba de salir aquí? ¿Un perro? Vale, vale. Vale. Mi perro está haciéndose daño, nadie sabe por qué. Y no sé si me va a dar suficiente. Oye, Bill, o sea. No sé por qué vienen hasta aquí, los perros. Eh, eh, eh. ¿Pero qué le pasa a mi perro, tío? Perro, no me toques la moral, eh, perrito. Nada, nada, que me va a tocar la moral. Dios tendrá hambre o que le pasará al bicho. ¡Bicho, qué te pasa! Vale. Y esto por aquí, pues. Creo que creo que ni, ni hace falta, ¿no? Por aquí. No, esto no, esto no hace falta. Por aquí sí. Por aquí también. Por aquí. Dios mío, oye, que en serio, tío. ¿Qué quieres? ¿Comida? Pues toma comida. Toma. Frientes crudos o yo qué sé. No, no. Me contarás, tío. Viene aquí haciéndose daño, tío. No. Bueno, quédate ahí, quieto. Vale, ahora me voy a bajar aquí. Me voy a hacer una planta entera solo, en un futuro solamente para la magia. Pero bueno, una vez que tenga montada... Tenga montado el horno, que es lo que voy a hacer exactamente ahora. Espero tener suficientes minerales. ¿Cuántos tengo? 16 ahora mismo. Ah, no. Ahora tengo 16. Vale, vamos allá. A ver cuántos tengo. Tengo que hacerme este horno para poder seguir haciéndome armas decentes y hacer algo decente también con mi vida. Vale, esto va aquí. Esto va aquí. Esto va hasta aquí. El resto ya... Y esto igual. Ok. Perfecto. El resto no hace falta que ponga nada. Así que ya veré como lo adorno en un futuro. Con esto quedaría bien. Madre mía, es como me sobran las vallitas, ya sabéis. Hmm. Si quito esto, ¿qué cómo quedaría? Eh, no, no queda mal, ¿eh? Madre mía, voy a acabar así, siendo decorador de interiores. O sea, que le den a YouTube, que le den a todo. Voy a ser decorador. ¿Me contrataríais para vuestra casa? No, no, ¿verdad? Ya me, ya me lo suponía. Vale, pues tiene que ser dos de alto ahora que me estoy dando cuenta. Y creo que es así. Perfecto, a ver. Perfecto. Vale, pues ahora voy a necesitar que si carbón de no sé qué. O sea, voy a tener que hacer más paredes. Pero algunas zonas. Como por ejemplo, a ver, que voy a tener que poner esto aquí. A lo mejor. O algo para llegar aquí y poder verlo todo y controlar la maquinaria que va a ir aquí. O sea que, bueno, yo creo, yo creo que más o menos va a estar bien así, aunque queda un poco raro con esas, esas escaleras. Pero sí. Vale, para hacer esto va a venir todo nuestro super libro. Y nos dice cómo craftear esto. ¿Veis que... Bueno, podemos utilizar dos, dos mesas diferentes, como veis aquí y aquí. Pero el objetivo es tener un lavatank. No, bueno, ya lo no tenemos, cualquier combinación de 10 eh, Shared bricks, estos que son lava tanks o lo que sea, eh, una faucet y un lava tank, lava tank es importante. Porque están aquí, aquí va, tiene que haber está el horno, el horno, ¿cómo, dónde, cómo se llama? Um, smeltery, smeltery controller. ¿Qué se hará con esto? A ver. Esto es, vale, pues vamos a hacerlo Necesitaré cristal también para, para la lava No hay cristal, no pasa nada, se mete aquí Había cristal por aquí, ¿verdad? ¿No? Sí, vale El smeltery controller este de aquí ah, Aquí está Vale, uno de estos venía bien Una faucet eh, También Vale Esto es aquí, el crafteo eh, Smelter y esto no lo, no lo quiero, creo. Un lavatank. Y. ¿Qué más? Faucet O sea, voy a necesitar una de estas. Eh, ¿cómo, qué, ¿Cómo era la Faucet esta? ¿Así? Sí. Y voy a necesitar uno más. Me cago en todo. Qué, qué suerte la mía. Vale. Y necesito para ello graba, me imagino, ¿no? Gravita. Graba, 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 graba. Ah, no tengo aquí graba. Era arcilla, grava y arena, ¿no? Pues tengo de todo. A ver. Arcilla, arena y grava. Bueno, no en ese orden, pero entraba y todo. Vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Lo tenemos solucionado, chicos. Lo tenemos solucionado. Vale. ¿Y cómo va esto? ¿Cómo va esto? Cristal. Bueno, con uno, con uno me da suficiente, al fin y al cabo. Y con uno de aquí también. Y esto va a ir así. Ah, no, son ocho. Ok. Así y así. Vale, vamos a ver cómo lo consigo. Esto va aquí. No, perdón, ahí no. Vale. Esto va aquí. Esto va... Aquí. Según el libro, ¿no? A ver qué dice el libro. Mm. Esto bueno, no es exactamente esto. El Avatank va aquí en el suelo. Así que vamos a ponerlo mejor ahí. Y lo otro son cristales, según pone. Vale. Eh, ¿Dónde está? No lo he conseguido. ¿Dónde está esto? Vale. Eh, esto va... Supuestamente... Aquí. Perfecto. Y... Mmm, aquí tiene que ir la mesa. Eh, la mesa va... A ver, un momento, vamos a ver esto otra vez. La mesa, a ver. Vale, o sea que está en otra altura. O sea que esto va aquí. Esto va... Aquí. Y esto puede ir aquí abajo. Sí. Ok, perfecto. Me mola. Vale a ver qué se encuentra Buddy hombre de cinco manzanas qué grande eh Buddy venga anda. adiós no Buddy no! no 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 sí sí en realidad sí mi perro ahora mira sí, se morirá hola vaya por Dios acaba de perder la mitad de la vida se recupera se recupera está sano está sano sano y salvo sano y salvo bueno salvo no muy demasiado pero está sano por lo menos y vuelve o sea cómo ha vuelto tan rápido vale perfecto Ok. Pues más o menos tenemos montado nuestro horno. Que era una de las cosas que más me preocupaban. Y lo malo es que he gastado eh, diamantes en hacerme lo que tengo ahora mismo. Pero bueno. Mm, necesitamos cristal también. Que es lo que vamos a hacer ahora mismo también. Eh, ¿Dónde está el cristal? Esto está aquí, ¿no? red o Searet Windows. Glass o Windows. Me da igual, la verdad. Mm, lo que menos gaste. Así que... se hace? ¿Hace uno nada más? Uno, sí. Pues... No sé, tres por lo menos, ¿no? Arriba. Eh, uno, dos... Ahí está, justo además, ¿eh? Bueno, esto de tan justo no, pero bueno. Ahí está. Bueno, uno, dos. Y con uno más serviría. Ok, aquí, 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 aquí. Aquí. Y luego además. Necesito un, uno más. Uno, dos, tres, cuatro. Y de hecho necesito otro más. Esto es cristal que sobra. Esto ya sobra. 100%. Dos. Necesito más. Esto también me sobra. Esto de aquí también. Junto con esto. Vale. Y tengo que ir a la mina. Ah, por bastantes minerales y entre ellos también obsidiana Y también a conseguir Eh... ¿Me habéis... Ah, la... Me acaba de llegar a la cabeza Me habéis dicho Que me hiciste una armadura de algo Pero no, sé, no sabía lo que era De... Era algo raro En plan No sé si... No era... A ver, a ver A ver, ¿qué, qué tipo de armadura tenemos aquí? Vale mm, Me hiciste una armadura de algo Que era igual que la de Cactus? Puede ser, no Cactus no Clothes Hala, hala, hala ¿Y esto? Scale. ¿Y cómo se consigue? ¿Esto es de los ornitorrincos seguro? O sea, seguro. ¿No tengo aquí? Uf, necesito. Creo que es de los ornitorrincos. O sea, creo que tengo que ir a matar los orni... ornitorrincos, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, vale. Cuatro justo, además. Ok, vale. Pues creo que voy a tener que ir a por ornitorrincos. Y me darán escamas. Y con eso me haré las estas de diamante. Que creo que va a ser lo mejor. Vale, eh, uno, dos. Y esto. Ahí. Y este aquí. Ya está. Esto ya está funcionando. Tiene todo esto. Ocupa todo guay. Ok, pues perfecto. Vaya. Vale. Sí, 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 sí. Voy a poner... Estas son, 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 son diferentes, claro. Pues vamos a poner esto así. Ole. Ole, ole y ole. Y aquí hay un agujero, pero bueno, eso no no importa demasiado. Perfecto, me gusta, me gusta, me gusta cómo ha quedado esto, vale. Vale, vale, vale. Pues necesito aquí lava, así que me voy a ir a por voy a hacerme un cubo de lava. Bueno, dos o tres cubos, mejor dicho. Sí, 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 sí. Dos, tres. Y cogemos estos de aquí. Uno, dos, tres. Vale, tenemos pico, tenemos pala. Tenemos de todo, de todo. Vale, pues. Vamos el desierto, que está en esta dirección misma. Y si encuentro lava por el camino, pues ya sé lo que tengo que hacer. Vale, esta es mi tiranosaurio Rex, que de momento está, está bastante pequeñito. Son adorables. Luego, cuando crecen, pues ya, pues no es lo mismo. No es lo mismo. Por cierto, tengo que subir algún día otra vez ahí al platillo volante. creo que ya soy suficientemente fuerte. Pero sí, creo que voy a tener que empezar a matar armadillos. Y salen en el desierto, así que. No sé cuántos tendría que matar, pero un puñado creo que sí. sí. Vamos, ya ves. Un buen puñado además. Uf, que me caigo. Aquí había lava. Me acuerdo que aquí había lava. Sí. Vale, ya está. Hola, ya tengo la lava que quería. Vale, ahora me queda armadillos y fósiles. Y minerales también de cobre y todo esto lo, lo necesito. Y obsidiana también para hacer un portal al, al Nether. Así que en principio son bastantes cosillas. Y aluminio también necesito. Bueno, es que son un montonazo de cosas, la verdad. Bueno, a ver, primero. A ver si encontramos un armadillo. Porque es la prioridad ahora mismo. Eh, he encontrado algo del Woody. ¿Dónde está el Woody? Oh, más manzanas. Oh, qué bien. Madre mía, tío. Esto es publicidad de Apple. Vamos para adelante. Vamos para adelante. No hay armadillos por esta zona, tío. Pero si los armadillos viven aquí, seguro. O sea, segurísimo. Estas cosas que vuelan ahí no me, no, no, no me molan. Mira, un poco yo. Esto, un chocobo. <laughs> un poco yo. <laughs> un chocobo, un chocobo, un chocobo. Vale, ahí están los armadillos. Oye, ¿por qué no sube? No sube a mi muñeco. A ver, por favor. Dime qué eres tú. No es este tipo. Scales. A ver, no, no tiene por qué darme la primera, pero es, se parecen un montón. No, no, no es. A ver. Ahora, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ¿no? Scale, sí. Bueno, pues ya sé por lo menos quién me lo da. Con todo lo malo, solo me va a tocar esperar y conseguir tener mucha suerte. Porque son... Aquí vais a ver los scales. Voy a necesitar eh, 8 y 5, 13 y 6, bueno, 7 más 4. O Se van a necesitar 20, muchas 24, puede ser. Sí, puede ser que sean 24. Pues puede ser 24, 25, 23, 1 arriba, 1 abajo, 5 arriba, 5 abajo. Es eh, 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 eh. un cactus invisible, tío ¿En serio? O sea, en serio, tío, un cactus invisible, ¿qué más? Vale, el zombie este que viene con demasiado ímpetu. Eh, 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 eh. Me matan, tío. Necesito un agujero para meterme. Vale, vale. Es eh, un pelícano, tío. Que hace un pelícano por la noche, tío. Vale, eh, esos son creepers. Necesito un agujero, pero ya No, no, no Es el zombie noche este que me mete Me ha matado 200 de un golpe Fuera, 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 fuera Se me mató de un golpe Fuera, 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 fuera Fuera En realidad he, he venido yo a matar A matar armadillos Ya está Ahí se acaba La historia de hoy ¿Eso qué es? ¿Qué es? ¿Qué hace? Andaba por saco, de que sí ¡Hola! Y me da escamas además Qué grande el perro Vale, pues hay que buscar un sitio. ¡Eh! Casi meto la pata otra vez. Mientras no me persiga el zombie noche este, todo va bien. No me persigue nadie. Vale, vale. Voy a pasar la noche por aquí. Ok. Vale, vale, vale. Oh, qué bien, carbón. Menos mal porque se me estaba acabando. ¿Por qué hay otra vez aquí abajo arena de esta? Ostras. Por esto. Ostras, acabo de pegarle a mi perro. ¡Oh! ¡Diamante! Vale, esto vamos a quitarlo de en medio porque capaz soy. Muy capaz, de hecho. De meter la pata. Nada como conocerse a uno mismo, ¿eh? Ok, pues aquí tengo diamante. Madre mía, acabo de meter un guantazo, un picotazo al pobre Zubat este. Bueno, dos, no está mal, ¿no? No está mal. Aquí, biofósil, por favor, ahí estamos, biofósil. Y un poco por aquí y un poco para allá, guay. Guay, 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 guay. Por cierto, desde. Hoy hasta dentro de una semana, que es cuando ya me han, me han dado la fecha, eh, lo concretaré más en un vídeo, pero me han dado la fecha, de que eh, ya van a estar preparadas las camisetas. No voy a poder tenerlas yo antes, pero como yo la compro en la misma tienda, o sea, es decir, la tienda de los diseños, primero las compro yo, que es lo que hice la otra vez, porque era para ver si me gustaban, y eh, no, me van a, no las voy a tener para enseñaroslas hasta que no me lleguen a mí, que tardan como dos semanas, creo. Pero, sin embargo, sí que van a estar disponibles para comprarlas. Igualmente os, lo, os haré un vídeo explicando cómo os podéis ahorrar el envío y mil cosas más que tiene la web esta que he elegido. Porque creo que va a estar bastante chulo. Pero bueno, el caso al lío. Voy a poner en mi página de Facebook, que estará abajo en la descripción. Eh, de aquí a que saquen los nuevos. Bueno, a que se abra la web, que va a ser justamente en una semana. Creo que es el viernes que viene. Bueno, ya os lo diré exactamente, pero bueno. Eh, creo que es el viernes sí. Pues justamente voy a ir poniendo cada día un diseño. Eh, bueno, no cada día porque creo que hay más días que diseños que tengo preparados. Pero bueno, más o menos eso. Voy a ir poniendo ahí dos diseños. O sea que van a estar arriba, los pondré en destacados para que los vayáis viendo. Y cada día voy a estar poniendo, como os digo, eh, nuevos diseños para que veáis cuáles van a ser los que... Los que va a haber. Son nuevos, muchos menos habéis pedido vosotros porque al fin y al cabo esos eh, los que las vais a comprar. Y a mí también me han parecido buenas ideas. Y me hacía bastante ilusión. Y sí, bueno, de momento creo que el que más me gusta es el que voy a poner hoy. Incluso puede ser que cuando haya subido este vídeo ya esté puesto ahí en, en Facebook. Así que bueno, si echáis un ojo, guay. La verdad. Vale, esto está un poco lúgubre. Así que voy a acabar aquí el episodio. Vale. Voy a acabar aquí. Jaja, ja, acabar, acabar. Vale, ya me he callado. Voy a poner esto por aquí. A ver qué me dice el pobre Buddy. que tiene? Oye, tiene no una... Lo habéis ganado, lo siento. Un corazoncito, pobrecito. ¿Dónde está el Buddy? Vamos, Buddy. ¿Qué tienes para mí, Buddy? Eh, ah, vale. ¿Qué tienes para mí, Buddy? Ok, que bien, dos manzanas. Eres un grande Buddy. Bueno, chicos, pues con esto me despido. Espero que os haya gustado este episodio. Y nos vemos en la próxima con el monóculo. ¡Adiós!